Esta jornada inició el pago del bono Juancito Pinto en todo el país. Más de 2 millones de estudiantes, desde primero de primaria hasta sexto de secundaria, se beneficiarán con el pago de 200 bolivianos. Comenzamos el pago del Juancito Pinto a los niños y niñas, a los jóvenes, desde primero hasta sexto de secundaria. Se va a entregar en total 461 millones de bolivianos en todo Bolivia, en todos los colegios de Bolivia. Esta jornada, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, hizo el pago de este bono en La Paz, exactamente en Villa Victoria, en la unidad educativa Manuel Bernal Mariaca. Linera señaló que para este pago en esta gestión se destinó 260 millones de bolivianos. En verdad, el bono Juancito Pinto es un recordatorio. Es un recordatorio de que hay empresas del Estado que generan dinero y que ese dinero regresa a la patria. De que tenemos una empresa de telecomunicaciones, una empresa de petróleo, una empresa minera, que tenemos empresas de cemento, que tenemos empresas de cloruro de potasio, de carbonato de litio, empresas de petroquímicas. Y esas empresas, junto con el teleférico y con la línea aérea boliviana y con Intel y con ENDE, generan dinero que regresa inmediatamente a manos de los bolivianos. En este caso, la gente que más necesita, los niños. En 2006, cuando se inició con el pago de este bono, el beneficio alcanzó a estudiantes de nivel primario, exactamente, hasta quinto de primaria. Hoy en día, todos los estudiantes de primaria y secundaria reciben sus 200 bolivianos. A nivel nacional, en Santa Cruz, llega a 47 colegios, en La Paz a 30, seguido de Cochabamba y Chuquisaca. El bono Juancito Pinto es un monumento anual a la alegría nacional y patriótica de tener empresas del Estado que generan recursos para el beneficio de todos los bolivianos. En 2017, el abandono escolar en el nivel primario alcanzó a 1.62% respecto al año 2005, que era de 4.5%. En el nivel secundario, la tasa de abandono de estudiantes bajó de 7.76% de 2005 a 3.8% en el 2017. Logros alcanzados gracias a las políticas implementadas por el actual gobierno. Comprar ropa, zapatos útiles para la escuela. Que muy bien que haya construido esta escuela. Por el bono también, gracias. Sí. Que esté bien y que siga. Agradecida, ¿no? Ajá. Más bien, felicidades al señor presidente por la entrega de bono. Se está cumpliendo un deber social dentro del programa educativo. Toda cosa que viene para bien de la niñez y la juventud, en función de su enseñanza, aprendizaje, es beneficioso. Sí, sí es bastante bueno porque es un beneficio para ellos, ¿no? Sí es un incentivo para que sigan estudiando.